Sweet. Hi, I'm Anas. Hi, I'm Joanna. Nice to meet you. Anas, how are you? Nice to have you over. Anas, how are you? Nice to meet you. Pensa positivo, porque estoy vivo, porque estoy vivo. ¿Has aprendido, Vicky? ¿Qué? Sí, la tengo. No sé si hablar en español. En español. O italiano. Italiano con acento. Humano, ruso. Listo. Senza ruso. No, si yo parlo italiano molto bene. Con acento de Cefalù. No, mentira. Tenemos un partner con Pink and Party, es una fundación que apoya los sobrevivientes de cáncer. Entonces Zumba durante muchos años ha soportado esta fundación y tratamos de recoger fondos para ayudar a la fundación. Sapete quante persone, quanti istruttori e non istruttori cercano di avere un piccolo, di avvicinarsi un po' sia che lo veda lì in stage, ma avere questa bella esperienza che si trasmette, che solo la puoi trasmettere lui in questo tipo di evento. E Italia è stata scelta come uno dei paesi per iniziare a avere questo spread, a dirgli alla gente, sai, questo è Zumba, ma questo è il motivo, perché c'è il Party in Pink, donde queremos realmente dar un apoyo a una causa así bella como... Es muy lindo saber que en todo el mundo se puede hablar un lenguaje universal, que es el lenguaje de la danza, el lenguaje de la zumba. Y no hay necesidad de hablar, no hay necesidad de... no hay límite de edad. Puedes encontrar la mamá, el papá, el piccolo, todo el mundo danzando. ¿Y divertido? ¿Todo el mundo tiene que conocer la coreografía no. antes? No, ese puede... es el secreto de Zumba. Zumba no es una coreografía. Zumba es no contar la música. Zumba es sentir la música. Siempre hago esta comparación. ¿Ustedes se acuerdan la película Forrest Gump? ¿Se recuerdan cuando Forrest Gump empezó a correr y la gente lo seguía y él cambió vidas? Yo me siento como el Forrest Gump del aeróbico. Una vez empecé a bailar y la gente... como el Forrest Gump de la aeróbica. De la aeróbica, claro. Una vez empecé a bailar, la gente empezó a seguirme y cambié vidas. La gente perdió de peso, empezaron a trabajar. Siempre las marcas de aeróbicos están creadas para gente que le gusta el aeróbico. Zumba es para la gente que no le gusta el ejercicio, que es el 95% de la población mundial. ¿No? ¿Usted es de italiano? Italiano, no, pero la fiesta siempre. Yo tomé la fiesta y la puse en un gimnasio.